Hoy no es un día común. Es un día de descubrimientos emocionantes y noticias impactantes. Nos emociona enormemente tenerlos aquí, listos para sumergirse en un océano de información y emociones. Pero antes de sumergirnos, les pedimos que se preparen para un viaje asombroso. Estamos a punto de desvelar noticias exclusivas y actualizaciones que cambiarán el juego. ¿Están listos para la adrenalina de las noticias y la emoción de lo inesperado? Déjenos sentir esa emoción en los comentarios. Presten atención, porque lo que viene es simplemente inigualable. No querrán perderse ni un segundo. La acción comienza ahora. Así que súbanse al tren de la emoción, suscríbanse si aún no lo han hecho y prepárense para el viaje de sus vidas. Sin más preámbulos, que comience el espectáculo. Dice la Biblia, en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Un estudio liderado por el Departamento de Ciencias Ambientales de Japón predice que la atmósfera de la Tierra podría quedarse sin oxígeno en unos miles de millones de años. El modelo estimado proyecta una caída en los niveles de oxígeno a niveles similares a los de la Tierra arcaica, hace entre 4.000 a 2.500 millones de años, cuando el porcentaje de oxígeno era mínimo. Este escenario amenazaría la vida en la Tierra, pero dada la lejanía en el tiempo, su impacto exacto en la humanidad y otras especies es incierto. Además, el estudio sugiere que la detección directa de oxígeno en planetas habitables es complicada, ya que los niveles óptimos de oxígeno son temporales en la historia planetaria. Esto también tiene implicaciones para la búsqueda de planetas habitables y sugiere que la colonización espacial podría ser una opción futura ante la eventual pérdida de oxígeno en la Tierra. Según los científicos, la Tierra enfrentará una dramática reducción en los niveles de oxígeno en unos 2.400 millones de años, lo que llevará a la desaparición de muchas formas de vida. Esta disminución será más rápida de lo imaginado, afectando la capacidad de los seres vivos para respirar y sobrevivir. Se sugiere la búsqueda de otro planeta para la supervivencia de la humanidad, aunque se reconoce que esto sería una solución temporal, ya que el oxígeno en otros planetas no es necesariamente permanente. Se espera que el cambio sea causado por el aumento del calor solar, reduciendo los niveles de dióxido de carbono y afectando la producción de oxígeno. El estudio se discute con otras teorías sobre la evaporación de los océanos como el principal factor para el fin de la vida en la Tierra. Los científicos buscan planetas con factores más allá del oxígeno para la colonización futura. Aunque este escenario está a miles de años en el futuro, se enfatiza la importancia en encontrar un nuevo hogar antes de que sea demasiado tarde. Dice la Biblia, en Corintios 13:4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Un exhaustivo informe realizado por un equipo internacional de 114 investigadores y publicado en la revista médica The Lancet advierte sobre el impacto devastador del cambio climático en la salud global. El informe indica que las pérdidas de vida por calor en el mundo podrían aumentar de manera significativa para el 2050 si no se implementan medidas sustanciales contra el cambio climático. Uno de los hallazgos más preocupantes revela que las muertes relacionadas con el calor en personas mayores de 65 años han experimentado un alarmante aumento del 85% desde la década de 1990. Este grupo de edad, junto con los menores, es específicamente vulnerable a los riesgos para la salud asociados con el calor extremo, como los golpes de calor con el aumento de las temperaturas.
Estas poblaciones están expuestas al doble de días de olas de calor al año, en comparación con el periodo entre el año 1986 y el 2005. El informe también proyecta pérdidas significativas de ingresos y mayor inseguridad alimentaria debido a la exposición al calor extremo. A nivel mundial, se estima que la exposición al calor y las consiguientes pérdidas de productividad han provocado pérdidas en ingresos de hasta 863 mil millones de dólares en el 2022. Además, en el 2021, alrededor de 127 mil millones de personas experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave, vinculada a las olas de calor y sequías, en comparación con el periodo entre el año 1981 y el año 2010. El informe no solo destaca los impactos actuales del cambio climático en la salud y la economía, sino que también incluye proyecciones para el futuro. Si la temperatura media mundial aumenta en 2 grados centígrados con respecto a las temperaturas preindustriales, un escenario probable, a menos que se reduzcan significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero, el número de pérdidas anuales relacionadas con el calor podría aumentar en un asombroso 370% para mediados del siglo. Aunque se reconoce que la reducción de la contaminación por combustibles fósiles ha tenido beneficios para la salud mundial, las consecuencias del cambio climático en la salud humana son cada vez más evidentes. Las pérdidas relacionadas con el calor extremo en personas mayores de 65 años aumentaron en un 88% entre el año 2018 y el año 2022, en comparación con el periodo entre el año 2000 y el 2004. El informe subraya la necesidad urgente de abordar el cambio climático para evitar consecuencias catastróficas para la salud humana y la economía global. La cumbre anual de las Naciones Unidas sobre el clima, COP28. Allí se espera que se debata sobre estos problemas en las próximas semanas, centrándose en específicamente en la salud humana, en un contexto de cambio climático. Dice la Biblia, en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El líder de Irán, el ayatolá Jamenei, ha invitado a los países musulmanes a boicotear y romper los lazos con Israel como respuesta a las recientes acciones en Gaza. Así se define que el régimen sionista es un símbolo de discriminación racial como una forma efectiva de oposición. Durante una reunión con comandantes del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, Jamenei criticó la falta de acción de algunos estados musulmanes y enfatizó la necesidad de interrumpir el sustento del régimen sionista. Además, alentó la continuación de manifestar el apoyo a la causa palestina para mantener la atención internacional sobre la opresión palestina. Expresó optimismo sobre el futuro y afirmó el compromiso de Irán con su deber. Dice la Biblia en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Las fuertes lluvias e inundaciones en República Dominicana, provocadas por un ciclón tropical, han llevado al Centro de Operaciones de Emergencias, conocido con la sigla COE, COE, a declarar alerta en 29 provincias. Al menos 8 personas han perdido la vida y 4 han resultado heridas cuando colapsó una pared debido a la presión del agua. El presidente Abinader emitió decretos para suspender labores públicas y privadas y se están tomando medidas preventivas. Las autoridades invitan a la población a abstenerse de cruzar los ríos y arroyos. Se recomienda precaución debido a la continuidad de las lluvias y tormentas eléctricas. Ya se han evacuado alrededor de 8.000 personas del área de riesgo, mientras las autoridades realizan una investigación sobre las causas del incidente con la pared que dejó víctimas. Dice la Biblia en Efesios 4:32, antes sed
benignos unos con nosotros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Los anillos de Saturno están a punto de desaparecer, según los científicos, y este fenómeno ocurrirá mucho antes de lo esperado. No se trata de una desaparición instantánea, sino de una ilusión óptica que se producirá en el año 2025, cuando los anillos se inclinen de canto con respecto a la Tierra. Esto hará que las partículas de los anillos parezcan mucho más delgadas o incluso invisibles. Sin embargo, volverán a ser visibles en el año 2027, cuando su inclinación cambie nuevamente. Este evento periódico ocurre cada 13 o 15 años, y durante este tiempo, los anillos se vuelven temporalmente invisibles desde la perspectiva de la Tierra. Existe una teoría de que los anillos de Saturno desaparecerán por completo en los próximos 300 millones de años, debido a la pérdida constante de material por la acción de la gravedad y rozamiento. La inclinación de los anillos es parte de un fenómeno astronómico que se repite, y no se espera que Saturno pierda permanentemente sus anillos en el 2025. La teoría de la desaparición completa es más especulativa y se basa en la acumulación y pérdida de material a lo largo del tiempo. Dice la Biblia en Filipenses 4:13: "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece". El expresidente estadounidense Donald Trump ha prometido tomar el control de la frontera entre Estados Unidos y México si regresa a la Casa Blanca en el año 2024. Durante una visita a Texas, el expresidente, acompañado por el gobernador Greg Abbott, criticó las políticas migratorias del presidente demócrata Joe Biden, alegando que están permitiendo la entrada de bandas a este país. Trump anunció su intención de hacer de la frontera la más segura de la historia y destacó que actualmente es más insegura. También expresó su preocupación por la cantidad de migrantes que ingresan ilegalmente. Durante la visita, Trump respaldó la legislación de Texas que criminaliza el ingreso irregular de migrantes, una medida que ha generado críticas y rechazo por parte de la canciller mexicana y organizaciones de derechos civiles. Además, Abbott está preparado para promulgar una ley que otorga a las autoridades locales la capacidad de detener y expulsar a migrantes hacia el territorio mexicano. Dice la Biblia en Tesalonicenses 5:18: "Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús". Científicos chinos han desarrollado un electrocatalizador para la generación de oxígeno en Marte mediante un robot químico impulsado por inteligencia artificial. Este avance marca un paso importante para la futura exploración de Marte y la posibilidad de establecer asentamientos humanos en el planeta rojo. El robot, conocido como Xialoai, utiliza catálisis para crear oxígeno a partir de los restos de asteroides, en este caso, meteoritos de Marte, equipado con un brazo robótico y un láser de alta potencia. El robot puede analizar los componentes químicos de los meteoritos sin intervención humana. Después de disolver y separar este material de meteorito, el robot identifica los elementos químicos necesarios para la generación de oxígeno. El proceso implica el uso de electrocatalizadores para descomponer el agua y reducir el oxígeno. El robot pudo sintetizar eficientemente los compuestos necesarios a partir de los meteoritos de Marte. La inteligencia artificial del robot aceleró significativamente el proceso al buscar en una base de datos más de 3.7 millones de fórmulas posibles y probar más de 200 catalizadores en cuestión de semanas, una tarea que hubiera llevado a los científicos humanos unos 2.000 años.
Este avance podría tener implicaciones significativas para la exploración futura de Marte y la posibilidad de establecer una fábrica de oxígeno en el planeta rojo. Además, reduce la dependencia de transportar grandes cantidades de oxígeno desde la Tierra para las misiones tripuladas a Marte. La noticia también destaca la competencia entre China y la NASA en este campo, ya que la NASA ya posee el elemento MOXIE, capaz de producir oxígeno en Marte. El uso de tecnología de inteligencia artificial en este contexto demuestra cómo la automatización y la IA pueden acelerar y optimizar procesos científicos complejos. Un nuevo hallazgo astronómico sorprendente. Un nuevo estudio ha revelado que Sagitario A, el agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea, está girando a una velocidad increíble, desafiando las concepciones previas de la comunidad científica. Según expertos, este agujero negro estaría en el rango superior de la rotación estimada, casi alcanzando la velocidad máxima posible. Los agujeros negros son restos fríos de antiguas estrellas, tan densas que ninguna partícula material, ni siquiera la luz, puede escapar a su poderosa fuerza gravitatoria. Mientras algunas estrellas evolucionan hacia enanas o estrellas blancas de neutrones, los agujeros negros representan la última fase en la evolución de estrellas enormes, al menos 10 a 15 veces más grandes que nuestro Sol. La NASA distingue dos tipos de agujeros negros: los de masa estelar, formados por el colapso de una gran estrella, y los supermasivos, que contienen una cantidad de materia equivalente a millones de soles. Aunque Sagitario A se clasifica como supermasivo, su velocidad excepcional agrega un enigma adicional al misterioso mundo de los agujeros negros. Un nuevo estudio detalla que Sagitario A gira entre 0.84 y 0.96 coma, acercándose peligrosamente al límite teórico de 1. Este fenómeno lo convierte en uno de los agujeros negros más rápidos registrados hasta ahora, desafiando las leyes conocidas de la física espacial. Los científicos definen que comprender el movimiento de Sagitario A es fundamental para obtener información valiosa sobre la formación y el comportamiento de los agujeros negros. Su giro a máxima velocidad interactúa con las fuerzas gravitacionales cercanas, generando una distorsión en el espacio-tiempo, conocida como ergósfera. La ergósfera podría tener implicaciones significativas en la teoría de los viajes en el tiempo, aunque este tema sigue siendo polémico y sin respuestas definitivas. Este hallazgo despierta un interés en la comunidad científica y plantea preguntas fascinantes sobre la naturaleza y el potencial de los agujeros negros en nuestra galaxia. La extrema velocidad de Sagitario A podría abrir nuevas puertas en la comprensión de fenómenos cósmicos y teorías relacionadas en la manipulación del tiempo, dice la Biblia en Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Gracias por tu participación y por estar activos. Una gran bendición para ti y los tuyos. Recuerda tu opinión y participación en comentarios. Un gran saludo, salud y bendiciones para todos los que participan activos. Un gran saludo en Los Ángeles, California, para Eulalio Lalo Núñez. Salud y bendiciones para Flor Ángel Andrade. También para Hugh Warrior Owers. En República Dominicana, para Yuri Palacios. Para Flor María Cárdenas, Dios te bendiga. Orlando Bolaños, salud y bendiciones para Elsa Secato. En Bellavista, para Rolly. Un gran saludo, salud y bendiciones para Ana Elvira Fuentes Dajer. Orlando Paredes, Dios te bendiga. Un gran saludo, salud y bendiciones para José Col. Para Welly Argeñales, Dios te bendiga. Orlando Bolaños, para Leticia Gama. En Cali, Colombia, para Cecilia Euse. Para Daño Colateral. Para Rosa Vargas en Chile, para Edwin Melchor, Beatriz Boco en Argentina, también para Beto Fernández,
para Julio Simo, Edwin Saldaña, Yandalf el Sabio, Wilma Rodríguez, Justina Robles en Filadelfia. Y para toda la familia activa de 7 días tu canal, bendiciones y grandes éxitos. Te invitamos para que sigas activo, para que te suscribas y compartas nuestra información en 7 días tu canal.